chicos, aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver un pedido vídeo que nos pidieron mucho. Me estoy rayando. Espectacularmente bien. Chicos, vamos a ver Dragon Ball de doblaje latino a doblaje español. Acabo de hacer una rima, estás quedado impresionado. Ok, chicos, vamos a ver Dragon Ball. Básicamente, nos habéis dicho muchísimo que aquí el doblaje se nota un chingo, o sea que vamos a verlo. Vimos ya de Spider-Man, así que vamos a ver ahora de Dragon Shrek. Ball. De Shrek, vimos. De, perdón, de es que Shrek. En España es Shrek. Es Shrek, y aquí es Shrek. No, es Shrek. 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 Shrek, ¿no? Y yo aquí perdiendo el tiempo. No, es Dragon Ball. Dragon Ball. Hola chicos, vamos allá, sin más dilación. Sí, es verdad que tengo que decir que yo Dragon Ball lo veía a veces. No es que yo fuera extremadamente fan, pero sí es verdad que lo veía a veces por la mañana. La verdad, me gustaba más ver Heidi, que la gente de España, me entiendo que... Bueno, igual... Aquí también hay Heidi. Había Heidi. Aquí hay Heidi, ¿no te acuerdas que nos lo dijeron? Es verdad, había Heidi. Chicos, pues yo era más fan de Heidi que de Dragon Ball, la verdad. Bueno, ahora sí, había que ver el doblaje de Heidi. Hay que ver el doblaje de Heidi. 10.000 likes y hacemos el doblaje de Heidi. De Heidi. Así que nada, vamos allá. Sin más dilación, doblaje Dragon Ball. Sin más dilación. Aquí tiene nuestro Instagram porque estamos sorteando. ¡Están todos pedazos de sillas! ¡Qué locura de silla! Mirad, si parece que tiene chepa y todo. Está guapa, ¿eh? La verdad. Son muy, muy cómodas. Y esto también, chicos. Esta es como más pequeñita porque es para personas más pequeñitas como yo. Y esa es como más personas de que les guste el fútbol. O sea, el fútbol. Que les guste conducir porque hace como un asiento del coche así. Y de hecho parece de Ferrari por los colores, así que es edición limitada. Es edición limitada. Y solo hay 100 en el mundo. Y tú tienes la número 53. O sea que queda menos de 50. ¡Ah! ¡Corre! ¡Que te puede tocar! Así que ahora sí, sin más dilación, Dragon Ball. Otro video. Chicos, el canal es Datos Geek. Vamos a suscribirnos, activar todas las notificaciones, dar like. Y lo siento por leer mal tu nombre, pero recomiendo que os suscribáis, chicos, porque seguramente siempre suscribiros a todos los canales que reaccionamos, chicos, son los mejores. Exactamente. Y tienen un buen contenido, así que ahí vamos a ver a Dragon Ball y luego no ya opinamos si el vídeo. Porque no lo hemos visto, pero, yo digo que nos sí, lo punto. Suponemos. Y otra cosa, suscríbete al Darianes, ¿por qué? Porque tienes reacciones diarias por aquí por el canal y blogs o lo que sea, viajes, cosas. Síguenos en TikTok también, porque en TikTok tienes los mejores momentos de nuestras reacciones. Instagram. Síguenos en Instagram, porque en Instagram tienes sorteo. Un 24 horas con Aldrayers, porque siempre estamos ¿sabes ahí. Que sorteo. Tienes, ¿sabes qué tienes que no tienes en ningún lado? Esta cara bonita todos los días, bebé. Bueno, ya. Bienvenidos a Datos Geek. En este video veremos las voces en castellano y latino de Dragon Ball. Así que déjame en los comentarios cuál te gusta más. ¡Muere! ¡Kaioken! ¡Vete al infierno! ¡Oh! ¿Quién son? ¡Disco infernal! Tiene voz de niño, ¿no? El niño español. La verdad es que, chicos, no me acuerdo del doblaje de España realmente. Ay. O sea, lo vi muy poco. Y estoy viendo que tiene... ¿Qué carajos? Pero, güey, si no, no tiene nada que ver. Vamos, nada que ver el diálogo y nada que ver las voces. El diálogo por ahora en ninguno se pareció. No, y la voz que le pusieron a este da mucha, mucha risa, ¿eh? Si el de España. Es como pequeño, que si estuviera hablando una niña de 3 años. Ahora va a ser la Genkidama. ¿Qué? ¿La Genkidama? Sí, la Genkidama. Es una técnica muy especial que le enseñó Kaiosama. ¿Ah? ¡Prepara un nuevo ataque! Imposible. Está muy débil. Ya sé lo que... No es cierto, la Genkidama en España no se conoce. No, no. De hecho, yo conocí a la Genkidama por batallas de gallos. Exacto. Y el... ¿Cómo se llama la otra que hacen? Cuando nos hacíamos onda vital. Pero ellos no hacen onda vital, hacen un... Ah, no me sale la palabra. Que yo, también de batallas. Aparece, que también de batallas. No dice onda, qué fuerte. No dice onda vital. Creo que no. ¿Y qué decían? Eso, la otra palabra. Va a intentar el famoso ataque de la fuerza universal. ¿Kakaroto? ¿Ese es nombre para un Saiyajin? Os conocéis. No formarás parte de los guerreros del espacio. Pero vamos a ver, ya no es el doblaje, ya no es la pronunciación, es el diálogo. ¡Nada que ver, chicos! ¡Nada que ver! Yo creo
creo que se traspapelaron los papeles o algo en la traducción. Primero déjame terminar con este chiquillo odioso. ¡Ah! Un poco de paciencia, pronto te tocará a ti. Primero aplastaré a este mosquito. Yo soy un amante de la justicia. Soy el gran Saiyaman. Me presentaré. Ta-ta-ta-tará. Soy el guerrero intergaláctico. Cuando abro mi capa, el delincuente escapa. Cuando abro la capa, el delincuente escapa. No. Me gusta más el latino. En latino. No lo entendí. Mira el ímpetu de un país y mira el ímpetu. ¡Vital! Es que es antes, amor. ¿Mande? Es antes. ¿El qué, amor? Espera, ¿eh? Gritan los dos, pero... El delincuente claro. Escapa. ¡Kameha! Dice... ¡Eso! ¡Kamehameha! Eso es lo que dicen diferente. Y nosotros son David, lo vi también en batallas. ¿Qué digo yo? ¿Qué es eso? Y luego me enteré de que era eso. ¿Ves? No, muy random, ¿eh? Todo muy random. Pero cambia sí. Muchísimo, ¿eh? ¡Pequeño Zen! Eso estuvo muy divertido, ¿sí? ¡Cenosito! ¡Arriba! Ha sido un torneo muy divertido, ¿eh? ¡Ha sido fantástico! No espera. ¿Estás bien con eso? ¿Seguro? ¿Estás seguro de tu deseo? ¿Estás seguro? ¡Váyanse de aquí! ¡Ustedes solo me estorban! ¿Acaso quieres que todos mueran? No discutas. De nada sirve que te quedes aquí. Ya hay demasiadas víctimas. ¡Cuidado, Krillin! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Cuidado, Krillin! ¡Qué malo es el doblaje! ¿Qué pasa? ¿Sí, se rió? ¡Krillin, no! ¡No, Krillin! ¡Ya basta, Freezer! ¿Eh? ¿Aquí? ¡Intenta bajar! ¡No puedo! ¡Traidor! ¡Estás atacando a sangre fría! ¡Goku! ¿Cómo diantres puedes estar tan tranquilo? ¡Eres un inepto! ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Memo? ¡Eres un necio! Yo me encargaré de eso. ¿Qué esperas, bobalicón? ¡Date prisa! ¡Es tu obligación encontrar a dos peleadores para tu equipo! ¿Podéis contar conmigo? ¡Por supuesto! Y rápido, como responsable que eres, tendrás que buscar a los otros dos. Es un regalo del señor Bills. Dijo que es por haber hecho un buen trabajo al final. Es un regalo de parte de Lord Virus. Está muy satisfecho de su trabajo en el combate final. Jamás se me habría ocurrido que el Super Saiyajin Fase Dios ocultara esa gran cantidad de poder. Sinceramente, nunca podía haber imaginado hasta dónde iba a llegar el inmenso poder de este Super Saiyan. ¿Cómo te suena esa voz? Paco Cardonado. Me suena un huevo. Dios. Cupón, come todo lo que quieras en todo el país. ¿Es un cupón para comer lo que sea en cualquier parte? ¡Oh, un cupón para comer todo lo que quiera y donde quiera! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes. Hasta ahora, Célula no sabía lo que era tener miedo. Y ahora que Son Wanda se va acercando a él,
duda por primera vez y lamenta amargamente haber provocado la furia. Aquí sí que no, porque esto es que yo conocía del meme. Del yo meme. Conocía este diálogo del meme. Y lo conocías ya desde España, ¿no? No aquí, viviendo en México. Exacto. O sea, muy heavy, güey. No, es mucho mejor el latino mil veces. El latino en esta serie se lleva. Obvio, todo, todo, literalmente todo. El español, es ridícula. El español es como que lo hicieron sin ganas. Onda vital. No. Son Wanda. ¿Quién podrá hacer funcionar las esferas del dragón y llamar a Shenlong? ¿Quién será el primero en conocer la clave misteriosa que permite invocar el poder de las bolas mágicas? Las bolas, sí. No son esferas. No son esferas de dragón, chicos, son bolas mágicas. Eso sí, pero es que... Eso sí lo sabía, de las bolas mágicas. Las bolas sí. Por eso escuché un poquito raro esferas del dragón. Te cumpliré cualquier deseo que me pidas. Dime, ¿cuál es tu deseo? Os concederé cualquier deseo que me pidáis. Podéis formularlo. ¿Qué dijiste? No sé qué, me da que el español es como más, como formularlo, como más correcto. O sea, habla como más correcto y en realidad es una serie que ven niños, ya, ¿no? Ya, pero porque igual en aquella época, cuando se dobló, como que hablaban más así en la televisión. Igual. Es que es muy raro. ¿El señor Bills está aquí? ¿Qué? ¿Lord Bills está aquí? Ese niño utilizó un Kamehameha más grande para eliminar a Cell. Su onda vital es todavía más poderosa que la del monstruo. ¡Mi querida! ¿Qué rayos te crees que eres? ¡Nadie toca mi bulma! ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a mi bulma? A pagar. ¿Oíste, Bills? No te voy a perdonar por esto. ¡Maldito seas! ¡Lord Bills! ¡Esto no te lo perdonaré nunca! Más o menos. Pero no vine aquí para perder a manos de un insecto. Vine aquí para obtener las super esferas del dragón. Sé que eres el más fuerte, pero tarde o temprano te venceré. Voy a darte una lección y las superbolas de dragón serán mías. ¡Haré el Kaioken aumentado a 20 veces! No sé si es verdad, pero será necesario utilizar la técnica de Kaito. Ya debes saberlo, ¿no, Freezer? Yo soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte. No me presenté, creí que lo había hecho. Soy un guerrero del espacio y fui enviado aquí por mi pueblo. Soy el guerrero legendario que tiene un corazón tranquilo y que ha despertado por la ira, Freezer. El rival que tienes delante de ti no tiene corazón ni piedad. Es un ser lleno de odio que desea vengarse. ¡Yo soy el superguerrero Saiyajin Goku! ¡Por el poder de Kaito! ¡Transformación! Dale un like a este video. Nada que ver. Me acabo de quedar así media que no entiendo nada. Nada, absolutamente nada que ver. O sea, cambiaron absolutamente el diálogo entero casi. Sí, se cambia el diálogo entero de un país a otro y realmente creo que el latino se la lleva, o sea, por mil. Ajá. Sí, como comentamos en las otras, había unas que nos gustaban más en español, otras más en latino, pero esta es 100% latino, ¿eh? Ajá. De verdad, os lo digo, es que el español es lo que digo, me parece como muy formal, ¿no? No me termina, ¿no? No me gustó nada, la verdad, ¿no? Se le lleva el latino de cabeza, sí. Yo escuchaba el español, o sea, el doblaje español y me daba risa, no mames. Es que yo creo que por eso también... Porque llevo años sin verlo. O sea, llevo años sin verlo. Cierto, en español también. O sea, yo cuando lo veía poco relativamente. Pero éramos más pequeños. Y éramos más pequeños. O sea, yo ni me acordaba ya de verlo. Y ahora verlo así, en comparación, escuchando primero el latino, y dices tú, ¿pero qué dices? ¿Pero de dónde sacaron a estos? Madre mía, sí, fatal. O sea...
horroroso. No, no, horroroso. Es como muy raro. Aquí sí que es muy polos opuestos en realidad. Totalmente, qué barbaridad. Sí, hasta cambian los diálogos, no mames. Chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad, una auténtica locura. Normal que nos lo hayáis pedido con creces, así que nada. Dejad por ahí por los comentarios, estamos leyendo. Suscríbete si no estás, activa campanita para no perderte nada. Síguenos en Instagram para más vídeos, por ahí estamos leyendo también. Y para ganar las sillas. También. Y ahora sí, o sea, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Llamo a datos a sudas. Hola, wow. Me dice que no, que